Bueno, José, ahí volvimos, estamos esperando a la ¿Volvimos? gente que cierre, ¿eh? Ahí estamos volviendo, ahí te estoy situando, vamos a chequear el audio. Bueno, un día complicado hoy con la tormenta, ¿viste? Un día complicado, así que me Bueno, decías que bueno. en Córdoba está lindo. En Córdoba sí hizo un día hermoso, 25 grados hizo. Obviamente estoy aquí encerrado, mucho no podemos disfrutar el día, pero hizo un día muy lindo, hizo un día muy lindo en Córdoba. Bueno, bárbaro, bárbaro, bárbaro. Bueno, tuvimos la intención de poder avanzar en el programa buscando nuevas alternativas. Nos vamos a tener que quedar quietitos como estábamos, ¿viste? Porque no, realmente no resultó lo de hoy. Fue un día traumático entre la tormenta y la parte técnica. Hoy no fue un día de mi agrado. Lo único que quiero es que me saque de este problemita. A ver, y vamos a chequear, a ver. Voy a chequear. Lo único que quiero es que la seguridad del chat me diga que está todo bien por ahí. Lo único que me interesa, ¿viste? A ver. A ver, a ver, a ver. Ahora voy a chequear, a ver cómo estamos. Ahí vamos a chequear. José, bueno, hablamos un poquito de tu club, del ACB de Córdoba. Yo tengo un amigo ahí, Daniel Cavalleri. Oh, bueno, ese es un grande. Ese es el único máster que tenemos en la sala, ¿ves? Ese es un grande de verdad. Sí, Lani, somos muy amigos con Lani. Muy un tipo excelente. Excelente es más, creo que debe ser de los pocos que le pone las ganas que le pone este juego. Es increíble. Sinceramente, es para admirarlo. Y bueno, el ACB es un club que, mira, yo juego ahí. Yo todos mis inicios los jugué en el Jockey Club de Córdoba, hasta los veintipico de años. Después me fui al ACB porque el Jockey cerró. Y en el ACB, bueno, fue cuando comencé a. Ahí estaban todos los jugadores de Córdoba, en una sala que día a día había, no te miento, 60 jugadores, 70 jugadores iban todo el día a jugar ahí. Hay 6 mesas, y bueno, es una sala que hoy en día, obviamente. Los años había ha ido decayendo un poco la gente, pero en sí, hoy en día es un club que van 30, 40 personas todos los días. Hay 11 jugadores de primera categoría. Y bueno, eso es muy, muy bueno porque podés, por lo menos de mi parte, practicar, entrenarme. Y bueno, después van los clásicos, la gente del club que va a jugar todos los días. Y bueno, y de segunda y de tercera categoría también tenemos la camada, es un club muy piola. Tenemos todos los días reuniones, comemos 2 veces asado en la semana. No, es un club con muy buena camaradería y realmente la pasamos muy bien. Lo estamos extrañando mucho. Tenemos un grupo, viste, del ACB, de todos los jugadores. Y bueno, y no vemos la hora de poder volver a estar arriba de una mesa y compartiendo jornadas todos los días. Bueno, ¿y qué expectativas tenés? Porque te ha traído muchas retribuciones a vos lo que ha sido ese gran mundial con el partido. Bueno, el gran mundial que tuviste y aparte coronar, ¿no? Con el partido con cuarta. Hablame un poquito, digamos, ¿qué expectativas tenés ahora de ahora en más? Bueno, mira, ahora se nos han cortado las expectativas con esto que ha pasado, pero Ya cero este expectativa año tenés. no hay expectativa de nada. Pero en sí, la idea de este año era clasificarme en realidad para hacer el Mundial en Lugano por equipos, que ya lo jugamos la otra vez. Tuve la suerte de ir a jugar con un equipo extraordinario que estaba el Alex Martinotti, Walter Ingenieri, Longo y Lagastera. Éramos 5 jugadores y bueno, un equipo bárbaro. Tuvimos la mala suerte de perder con Uruguay la semifinal, que era algo muy raro lo que pasó realmente. Pero bueno, la expectativa de este año era competir para llegar a jugar los 4 primeros que del circuito. Hola. Sí, te escucho bien. Bien, bien. Los 4 primeros del circuito de este año iban a competir en Lugano los primeros días de enero. Así que bueno, en sí como expectativa, yo estaba jugando muy bien, venía de un mundial muy, muy bueno, pero ya venía jugando bien de antes y bueno, entrenándome a full, tuve un percance a fin de enero, me quebré el dedo, me caí, me quebré el dedo.
Así que estuve desde, no juego el billar, te soy franco, desde principios de febrero no pude jugar más porque me quebré el dedo. Cuando volví a tener pude mover el dedo nuevamente, pasó esto de la pandemia. Así que ya debe hacer casi 3 meses que no puedo jugar, ¿viste? Volví a jugar unos tiros que me dolía un poco la mano, pero no pude volver a jugar, así que extrañando muchísimo la mesa. Y bueno, y con mi expectativa, bueno, siempre está la expectativa de estar entre los mejores, mantenerme arriba, que eso es muy, muy complicado, creo que lo más difícil es mantenerse. Y bueno, el objetivo número uno era ser campeón argentino y después, lógicamente, llegar a competir en Lugano. Bien, bárbaro, bárbaro. Bueno, Raúl, si querés saludarlo al Colo, después te voy a pedir, no, nos encontramos ahora en los últimos, a ver cómo estamos, minuto 43. Si querés saludarlo al Colo, estamos con Raúl Compagnucci. ¿Qué haces, José? ¿Cómo te va? Hola Raúl, ¿qué haces, capo? ¿Cómo estás vos? ¿Seguís encerrado? Seguimos encerrados todos, me parece. Sí. Sí, estuve Pero no escuchando, no pasa. estuve, no estuve escuchando casi la nota porque tuve algunos problemitas, pero bueno, espero que haya salido todo bien. Siempre Martín, Sí, viste, la ayuda. hoy fue un día traumático, Raúl. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, nada, viste, con esta idea de querer mejorar el servicio, aplicamos el tema de videos, pero se retrasó todo, viste, entonces, nada. Y bueno, tranquilo Ya ya. Mañana lo va a será mejor. mejorar, ya lo va a mejorar. Mañana será mejor. Esperando volver a las pistas, ¿no? José, Y va a ser sí, largo. estamos todos, creo que vos, yo, todos estamos esperando poder volver aunque sea al club, ¿viste? No sé si a competir, pero por lo menos volver a practicar, que es lo que todos queremos, ¿viste? Volver aunque sea a la mesa, que es lo que más nos gusta. Aunque sea uno en cada mesa. Y sí, acá en el SB te cuento, estamos charlando con el presidente de la sala, del club, perdón. Aunque sea que como tenemos 6 mesas, que habilite 3, una de por medio, ¿viste? Y que se pueda jugar únicamente individual, cosa de que no se pueda jugar la 4, ¿viste? Buscar la vuelta para poder volver a jugar, pero teniendo ciertas precauciones, que haya alcohol en gel, ¿viste? Limpiar bien la mesa antes de jugar. Y bueno, todos esos detalles, pero aunque sea si va al club, saber que va a estar tranquilo de que por lo menos tenés las condiciones sanitarias para poder entrenar también. Acá particularmente, por ejemplo, en mi club, te comento, no habría problema, somos tan poquitos y están tan separadas las mesas. Bueno, vos lo conocés, el club, así que están tan separadas, no habría ningún problema en ese sentido. Claro, eso está bueno. Está bueno, está bueno. No, yo acá estoy viendo aunque sea que viste de ir a practicar, qué sé yo. Yo, como viste, yo les comenté a ustedes, yo practico mucho solo. Claro. Y bueno, la mañana es un buen horario porque no hay nadie en el club, ¿viste? Entonces me voy yo tranquilo, practico solo, cero problemas. Pero por lo menos tener la posibilidad de mantenerte con el atacado, el juego, ¿viste? Que creo que Claro, eso, aunque sí. sea, no perder el ritmo, sobre todo. Sí. Sí, no, y va a ser un año que si se vuelve a jugar, los jugadores van a tener un nivel, les va a costar. A todos nos va a costar justamente la fuera de la atacada, como decís vos, es tremendo, ¿viste? Cuesta después. El tema de la velocidad, de todo Y eso, sí, ¿viste? todo te va a costar porque todo lleva un tiempo, ¿viste? O sea, ayer, mira, casualmente ayer me hablé con el Ale Martinotti, somos muy amigos, y ayer nos hablamos por teléfono, y me decía, che, me he olvidado una teoría del dos bandas, me dice, tengo que poner a practicar, a leer de nuevo porque me olvidé la teoría. Y bueno, nos reíamos de eso, que nos vamos a olvidar muchas cosas si sigue pasando el tiempo, ¿viste? Va a ser un volver a empezar. Claro, y bueno, esperemos que salga pronto todo esto, que Sí, encuentren algo, va, esperemos, encuentren algo. esperemos que sí, esperemos que sí. Por lo menos, viste, como te digo, aunque sea no te dio competir tan rápidamente, pero por lo menos que tengan la posibilidad de ir al club, aunque sea Sí, eso, sí. viste, que Sí, podemos salir de la casa, aunque sea. a lo mejor eso, viste, despacito, como decís vos, con ciertos cuidados, a lo mejor lo habilitan en algún momento. Despacito, bien. Los Habilita tu cuidados los cámara va a si tener que querés, tener sí o Raúl. sí. Habilita tu cámara y ahora lo vamos a llamar a Eduardo Cortés a ver si está disponible.
y vamos a charlar también con Eduardo. Ahí estamos. Ahí lo vamos a modo de ir mejorando todo ya sobre este cierre. Por ahí estiramos un poquito, ¿verdad? Martín. A ver, te tenía por ahí. Crack, Martín. Ahí está, vamos a aprovechar que estamos con José Oliva, que hizo dormir a la nena. Y que siempre está tan predispuesto para. Ahora que baje la voz, me dice. José, ¿qué te parece el programa cuando anda bien? No, siempre anda bien, siempre anda bien. Vos tenés que estar contento porque la gente, a ver, te sigue todos los días. Y yo más que felicitarte, y creo que todos, no yo, todos los jugadores del país estamos contentos y ojalá que se mantenga y crezca. Y va a crecer, seguro que va a crecer mucho más. Vas a ver que si esto en el poco tiempo volvemos a competir, ya ver que vos vas a ser un arma fundamental para que esto siga creciendo si lo seguís sacando así el aire todos los días. La idea es sumar un granito de arena desde las posibilidades de cada uno. Vos sabés que uno desde hace tiempo está acompañando esta disciplina. La idea es... A uno le toca haber estado, digamos, haber estado relacionado o vinculado al periodismo, haber estudiado justamente esto y uno se vuelca primero a las pasiones, ¿no? Y por ahí va, inventa en otras cosas o busca en otras áreas, pero siempre vuelve a lo que lo apasiona. Seguro, siempre así, bueno, estamos todos, bueno, vos sabés, todo lado que te cruzo, te felicito y te agradezco de que estés haciendo todo esto, porque vos lo haces porque te gusta, no por el tema económico únicamente, sino porque te gusta mucho y vemos todo el empeño que le pones, y bueno, y hablemos Raúl también, el otro lado, que están todos los días, realmente un mérito, sí, realmente es para aplaudirlos a todos, a Eduardo, Walter. Bueno, Nico Filia, loco, allá en Italia son 4 horas, pero son las 2 de la mañana, ¿viste? Y Nico está pendiente. Probablemente hay que sacarle el sombrero y felicitarlos. Bueno, ahí estaba saludando a Eduardo Cortés, que lo tengo en el chat, ahí justo. Bueno, para mañana quedó, estaba pautado para hoy. Y bueno, lo dejamos para mañana, Eduardo. Y te aprovechamos a vos, Colo, te aprovechamos que te tenemos en este ratito. Claro, ¿viste? La idea fundamentalmente es que esto crezca, que tenga difusión en la lucha de uno desde hace tiempo, ¿no? Que ustedes, que son los protagonistas, se vean visibilizados. Nosotros cuando podemos, si cuadra y si el tiempo nos permite, agarramos la camarita en aquellos entonces y recorríamos algún evento que hay en determinado lugar. Y bueno, después el tiempo lo va uno complicando con obligaciones, pero bueno, mientras que hay tiempo, lo hacemos. Predisposición y tiempo, seguro. Eso, y bueno, como ves, todos los jugadores, por lo poco que yo puedo escuchar a veces, porque estoy con la nena mucho tiempo y no tengo mucho tiempo para estar escuchando, pero cuando escucho a Walter, el otro día también. A Lale Martinotti, bueno, a Lario Manuel, a Ricardo, todos los que vos estás haciendo reportajes, son grandes aportes que haces para el Villa, así que tenerlos a todos ahí disponibles, creo que es una ventaja grande para tu programa. Mirá, mañana se viene Camilo Gómez, mañana va a estar con nosotros Camilo Gómez, le aviso a Compañucci que estaba preguntando qué pasa con Camilo, mañana Camilo, porque estuvo incursionando en nuevas cosas en estos últimos días, estaba complicado los tiempos. Mañana tenemos a Camilo Gómez, te digo, Sebastián Paloma va a estar en estos días también, vamos a tener también, bueno, no quiero anticiparme, pero vamos a tener a también a la psicóloga italiana, Malena, con Gustavo Torrellani, creo que era Malena, a ver si Milena, no recuerdo el apellido ahora, con Gustavo Torrellani va a estar también en los próximos días, dialogando con nosotros, y bueno, también va a estar Fede Moscatelli, Fernando Moscatelli va a estar en los próximos días, ayer estuvo Daniel López,
Realmente no nos podemos quejar. Nicolás Filia está todos los días acompañándonos. Apelamos siempre a la buena predisposición de Raúl Compagnucci, Eduardo Cortés, Ricardo Díez. Y bueno, Walter Ingenieri, que siempre está predispuesto, vos también, y mucha gente más. Así que realmente nosotros somos agradecidos, porque cuando arrancábamos, Raúl, ¿te acordás que arrancamos tímidamente? A ver qué podemos mostrar. Yo tenía la tecnología y el profe Compagnucci tenía la información. Imagínate, José. Y sobre todo, del otro lado, había jugadores de distintas categorías del país que querían justamente eso. Estaban deseosos de aprender, deseosos de obtener alguna información. Y bueno, ¿qué hicimos? Acudimos a esos libros que estaban bien sellados del profe Compagnucci, que accedió a abrirlos y a brindar de una forma desinteresada sus conceptos. Así que eso es oro en polvo, José. ¿Qué te parece? Sí. Bueno, como te digo, toda la gente, por lo menos lo que yo, viste, me comentan en mi Facebook, todos, muchos me saludan y me dicen del programa, y sinceramente es para aprovecharlo. Todo esto es para aprovecharlo, y más en este tiempo que estamos todos encerrados, viste, qué otra cosa puede hacer que, por lo menos, o sea, que no podés jugar, por lo menos jugarte a escuchar a los que un poquito te pueden ayudar para mejorar tu juego. Hoy tenés videos, viste, tenés, bueno, ni hablemos de Raúl, bueno, de Eduardo Cortés, que mandale un fuerte abrazo, que hace mucho no hablo con él, pero es un gran amigo, lo aprecio mucho y me alegra mucho que haya vuelto a las pistas. Seguramente lo vamos a tener en los máster rápidamente. Así que, pero bueno, todo lo que están haciendo realmente es para aprovecharlo, y los que están jugando en segunda, tercera, qué mejor que sacarle jugo a estos programas, que todos los días tenés cosas nuevas para mostrar y para enseñar. Raúl, bueno, discúlpeme que yo lo halague tanto, pero realmente lo hago de corazón, porque usted se lo merece, usted es un trabajador, es humilde, y a mí me gusta ubicarlo en el lugar que usted merece. No, a mí me parece que lo que permitió este programa, me parece, es estar comunicado, si bien hay tremenda la comunicación hoy por hoy, pero estar comunicado en el ambiente de una manera diferente, de una manera inesperada, por lo pronto, más durante esta pandemia. Yo creo que ese es el mayor aporte, y que de acá puede surgir alguna otra cosa, como decía José ahí, que sin ninguna duda vos, Martín, ahora va a ser una pieza seguramente muy importante para el ambiente del billar, para el tema de la difusión especialmente y todo eso. Yo creo que va a pasar por ahí el asunto. Pero lo que más rescato es la comunicación entre nosotros, digamos, porque nos podemos hablar por teléfono y todo, pero esto es una manera, me parece que diferente y más halagüeña, me parece. Y fíjate, bueno, José, Nicolás nos siente, tanto Nicolás como Daniel, y vos fíjate también, Fernando Moscatelli, Camilo, ellos de repente también les gusta compartir sus conocimientos, porque también pasan ese rato como si estuvieran en Argentina, como suele decir Nicolás, le gustan a ellos sentirse acompañados, ¿no? Y este programa lo que hace justamente es acompañarlos a ellos en la distancia. ¿Y qué te parece? Imagínate, ellos allá, el Fer está solo, bueno, Nico está allá hace muchos años, es un italiano más, pero lleva el argentino adentro, y tener la posibilidad de que nosotros, todos los argentinos que nos gusta esto, tener la posibilidad, Camilo Gómez también, de charlar con ellos, Daniel López, Carolo, que nos brinden sus conocimientos, sus experiencias en la mesa, de jugar contra los mejores del mundo allá. ¿Qué te parece? Acá eso es para aprovecharlo y sacarle el jugo, eso es espectacular. Que podamos compartir charlas, así, eso. Hay que saberlo aprovechar para mejorar nosotros, no únicamente en el juego, sino también en el concepto de cómo tenés que ser en la mesa para poder llegar más arriba. Porque estos jugadores que te acabo de nombrar, el Nico, el Carolo,
el Fernando, son señores arriba de la mesa. Estamos, y eso lo han aprendido de tanto competir en la alta gama de este juego. Andrés Vallada, todos juegan muy en serio, y eso no, ojalá que acá podamos llegar a hacer lo mismo. Bien, Raúl, si te parece nos quedamos unos minutos más, como para compensar a la gente que estuvo el otro día, estuvo desde temprano y que nosotros lo hemos tenido en idas y vueltas, ¿te parece unos minutitos más? Como usted quiera, Martín, como usted quiera. Aprovechelo, yo no le quiero hacer la pregunta a José, que él no se entere, aprovechelo usted con el tema de las teorías, a ver si sacamos algo para la juventud. Pero ¿qué? No sé qué me está diciendo. Nada, ¿eh? ¿Cómo, José? Sí, ¿cómo no vas a saber nada? Sí. No, sí, no? Sí, obviamente que todo. ¿Cómo ves al ángulo 50, y... José? ¿Cómo te manejas con el ángulo 50? Como diría Martín, ya me estoy olvidando del ángulo 50. Pero, y sí, es indispensable, o sea. Bueno, ahí Raúl tiene muchas teorías, ¿viste? Él, creo que de la Argentina es el que más sabe teorías, pero creo que es indispensable para jugar en el alto nivel, hoy tenés que sí o sí manejar las teorías. Y vos fíjate que los grandes jugadores todos tienen sus teorías. O sea, yo no sé todas las teorías, olvídate, ¿eh? Pero sí tengo... las teorías necesarias para poder desarrollar un buen juego arriba de la mesa. Y después, las teorías que no las sé, muchos jugamos con ciertos puntos estratégicos que tenemos en la mesa para vía ángulos, sí, referencias, claro. Ángulos, viste, según también cada mesa, porque cada mesa es distinta. Entonces vos tenés que, cuando vos probás la mesa, probar los ángulos también. Que vos manejás. Sí, son teorías que cada uno las desarrolla. Porque las teorías también tienen un... cada uno le pega la bola distinto. ¿Estamos? Entonces cuando vos vas a ejecutar una teoría, la podés dar con menos efecto, con más efecto, sin efecto, más arriba, más abajo, más... O sea, todo va a cambiar según el golpe que la atacada que vos tengas. Es la teoría que va a reaccionar la bola que vos le pegas, va a reaccionar de una forma distinta como le pegue cada jugador. Entonces... pero es indispensable saber las teorías para poder jugar bien, si no, hoy en día, metiendo los dobletes no ganas. Hoy jugando muy bien de banda y teniendo muy buena velocidad en la mesa, más que metiendo los dobletes. ¿Y sabías que es internacional? José. Dale, Raúl, hacele la pregunta. ¿Eh? Hacele la pregunta. Hola, hola. No, está bien. No, está bien. Preguntale, sí, Martín, vos, sí. Dale. Preguntale después no, yo. No, dale. Dale vos que... No. Quería hacerle una pregunta, pero bueno, no, ya está. Dale vos. Te quiero escuchar, porque yo sabía que me estaba metiendo en un... justo cuando no era el lugar, el momento indicado. Dale, Raúl, hacerle la pregunta a José, por favor. No, está bien. Ya está, bueno. Medio que ya desarrolló un poquito el tema. Yo le quería decir, por ejemplo... Si escuchó la nota ayer de Carolo, que estuvo en el programa. No, ayer no lo escuché, no lo pude ver el programa porque estuvimos con la bebé, como le comentaba Martín, medio chinchuda ayer, así que fue imposible poder conectarme. ¿Vos sabés que yo hacía esta reflexión con lo que decía Carolo, bueno, de cuando llegó allá, digamos, que creo que fue la segunda vez, sí, que ya cuando se quedó, que estaba con Gustavo Longo en un momento, ahí cerca de Rimini, por ahí, donde estaba Gustavo, y Carolo estaba jugando bien, pero lo agarró, dice, lo comentó Carolo, dice, lo agarró en un momento y le dice, Daniel le dice, mirá, vos estás jugando muy bien, pero dice, sí, si vos no aprendés este tipo de cosas, dice, te va a costar un poco más llegar más arriba, vi, como que lo entró en el tema de las teorías, ¿viste? Le dijo eso, entonces, ¿viste? A mí son cosas que me sorprenden. Y otra cosa que me sorprende, o si no me sorprende, a ver qué pensás vos. Que yo veo los partidos de los italianos, veo así, muchos partidos, ¿no? Y a mí me parece como que ellos hacen más puntos de bandas que nosotros.
me parece, me da esa sensación. Me parece que hacen más puntos sin de duda. Banda. ¿Eh? Lo que pasa es... Sí. Comparto que es un... no más, mucho más hacen. Lo que ocurre es que, te vuelvo a repetir, ellos, vos fíjate, ellos tienen un... es lo que nos lleva en la gran ventaja que tienen ellos. Ellos tienen un juego muy mecanizado. Ellos ya juegan de memoria, vos fíjate que ellos agachan y tiran prácticamente. De banda te estoy hablando, no de frente. Porque sí, ellos sí saben todas las teorías, conocen todos los ángulos, y la ventaja que tienen ellos es que normalmente ellos juegan en billares, que el 90% de los billares allá son similares. Ahí está. Entonces sí, ellos ya van sabiendo de que del punto 2 va al punto 1 y va al centro, ellos saben que es así. En cambio vos venís acá a la mesa, tira punto 2 y va al punto 1 y medio. Y es muy distinto, va al otro club y la mesa corta más, corta menos. Acá son muy parecidos, las mesas son muy parecidas y son todas nuevas. Entonces vos cuando jugas en un paño que es siempre nuevo, ya te acostumbras. Entonces ya las bolas de banda normalmente las jugas de memoria prácticamente. Ellos juegan de memoria porque ya fuera que tiran la teoría, pero en la teoría ya saben dónde va cada bola. Ellos se fijan, vos qué la velocidad que tienen de banda ellos. Pues una velocidad que es perfecta prácticamente. Nosotros los dos bandas con bueno, por ejemplo, los tiramos, viste, a que pase los palos, ponerle 40 centímetros palos. Ellos los tiran en los palos, poner adentro los palos, a la perfección. Porque saben que los ángulos funcionan bien. Y bueno, y lógicamente juegan con todo material de primer nivel, todo siempre nuevo. Entonces ya saben cómo va a reaccionar la bola y cómo va a reaccionar la mesa. Eso, queda tranquilo que hacen más palos que nosotros, pero por el hecho no, porque pueden mejor de banda. Hacen más palos porque ellos ya están mecanizados y cómo va a ser la mesa cuando van a jugar. Ellos ya están prácticamente, el concepto, tiran 3-4 tiros de banda y saben que la mesa está igual que la de ellos. Entonces ya juegan siempre igual, juegan bien. Nosotros cuando vamos a un club, vos ves que tenemos que practicar 10 minutos en una mesa para ver cómo están los ángulos. Sí, no, inclusive, José, te encontrás con bastante diferencia a veces entre el mismo club, la mesa del mismo club, de una mesa a la otra, te encontrás a veces con bastante diferencia. Sí, Martín, estuvimos relatando las partidas en Bragado. En Bragado las mesas estaban muy lindas, sin duda estaban lindas, pero las cuatro mesas eran distintas. ¿Entendés? Entonces era muy complicado si vos jugabas una... Decir que siempre jugábamos en la misma mesa, el equipo jugábamos siempre en la misma mesa. Pero después te cambiaron la otra mesa y la mesa era totalmente distinta. Era linda la mesa, pero los ángulos eran distintos, la velocidad de una mesa era más lenta, la otra era más rápida. Y bueno, nosotros nos adaptamos siempre. Eso es lo que bueno, pero no debería ser así. Tenemos siempre jugar con mesas similares. En cuanto a los paños, José... ¿Cómo vos notás en el juego, en el desarrollo del juego, la diferencia entre un paño y otro? Ustedes que están lo mismo Raúl, ¿no? Que están en un nivel de juego alto, ¿ustedes notan, perciben las diferencias entre un paño y otro? Yo creo que perdón Raúl, mi concepto. Por favor. Los paños, ya sabemos cuáles son los paños buenos y los paños siempre son buenos. Yo creo que la diferencia está en las mesas. Nosotros estamos jugando con mesas que tienen más de 50 años. ¿Entendés? Entonces mínimo, ya las bandas no van más. ¿Entendés? Claro, entonces no pasa por el paño. Ellos, los italianos, juegan con el mismo paño que jugamos nosotros. Lo que la marca la diferencia es la mesa, que en las mesas ya están, las pizarras se caen para todos lados las bolas, donde tantas veces la han arreglado. Las bandas están demolidas por cambiar un juego de banda hoy. Para nosotros comprar en dólares, por eso valen dólares, es imposible, es un gasto muy grande. Entonces no es por el tema del paño, el paño siempre es bueno. Lo que es malo es la mesa, que se va deteriorando y lamentablemente no tenemos... económicamente la posibilidad de renovar las mesas. Entonces siempre vamos, cada vez jugamos mesas que están más deterioradas. Creo, es mi opinión, ¿no? Capaz sí, aparte para cuando llegue una mesa buena, ¿no es cierto? Siempre se da, generalmente los clubes buscan alguna
algunas pizarras que estén por ahí guardadas en algún club, se compran mesas usadas, ¿no? Generalmente, no es que vos decís, no, necesito mesa y voy a comprar una nueva. Es que no hay mesas nuevas, o sea, las mesas están, los fabricantes de mesas no están acá. Claro. O sea, los fabricantes venden, tenés que comprar una mesa en Italia y traerla para acá, te gastaste, no sé, 10.000 euros, y no sé quién va a gastar 10.000 euros en comprar una mesa. O sea, porque tenés que comprar 5 mesas, 4 mesas para un club. Y no, no dan los números. Lo que podés hacer sí es cambiarle por ahí la goma a la banda, que también cuesta caro. O es que arreglar hacer un campeonato en un club. En el ACB nosotros vivimos todos los años, hacer un campeonato nos cuesta muchísima plata. Y lamentablemente, como te digo, no pasa por el pan. Yo creo que el problema que tenemos en la Argentina pasa por las mesas, que ya están viejas las mesas. Pero se puede jugar bien lo mismo, pero bueno, lógicamente que vos me decís, los italianos me juegan bien de banda. Y sí, porque eso te vuelvo a repetir, juegan siempre en material nuevo. Y no hablo de bolas, ¿eh? Hablo de mesas nuevas. Mesa nueva, con paño nuevo y bola nueva. Entonces eso creo que en eso hay una gran diferencia. Bien, sí, bien. Bueno, Raúl. Hablaba Nico, dale, con respecto a las mesas, estaba Nico hizo un comentario el otro día, yo no sé si nos los dijo cuando estaban fuera del aire o en el aire, parece que fuera del aire, con respecto a las mesas. No, es una charla que tuve con él, así en privado. Él decía también, por ejemplo, que él notaba que las mesas de Italia, por más amén que eran nuevas, las bandas, el material de la banda, la madera, dice que era mucho más densa, mucho más gorda, mucho más banda tiene. Eso debe tener mucho que ver en la firmeza de la salida de la bola, ¿no? Más madera. Sí, más madera. Más madera pueden tener. También están. Sí, sí, más. Bueno, dice que eran mucho más gordas. Esas dos son. Y sí, no sé si son, yo no, en eso no te puedo decir, porque no, yo estuve en el club ahí donde en la sala de él, y las mesas, a ver, las mesas de la sala de Nico eran una belleza, o sea, donde jugara, la velocidad de las mesas era, a ver, un deleite jugar en esas mesas. Y nos fuimos después otro día a practicar en la sala de Citadino con el Ale, y las mesas también eran un deleite jugar en las mesas, porque ahora son mesas nuevas. O sea, el paño, ni hablemos del paño, no lo dan vuelta. Porque la verdad, sinceramente, para ellos cambiar el paño no es un gasto como es acá. Para ellos es algo habitual, aparte que allá la hora de visar cuesta 9 euros, 8 euros, 10 euros. Acá no podemos pagar eso. Entonces, allá pueden cambiar los paños cada 3, 4 meses. Ahí dice Nicolás Marmolay que en Colombia el billar es súper profesional, que fabrican mesas y se nota que son excelentes. Mirá vos, con el carambola en Colombia. Las mesas colombianas. No, las mesas colombianas hay acá. Sí, porque en Colombia hay muchos jugadores de primer nivel de carambola. Sí. Pero estamos hablando de vuelta, tenés que traer de allá. ¿Cuánto te sale por una mesa nueva desde Colombia? Una fortuna. Ahora, qué raro, ¿no? Qué raro que acá en Argentina, bueno, es como todo. Después, cuando hay crisis, hay oportunidades también. Y qué raro que no hayan ya habido intenciones de empezar a fabricar mesas en el país. Viste que cuando surgen estas cosas de las dificultades para traer en todo tipo de artículos, podría ser una opción. Pero claro, sí hay mesas en todo el país dando vueltas también, digamos, porque hay muchas. Cada vez cierran, hay muchas salas que están cerrando también. Entonces hay material ahí guardado. ¿Me escuchaste a mí, Martín? Pues me corto cuando hablaste, perdóname. Claro, ¿sabés lo que te decía? Bueno, a los dos, pero digo que habitualmente cuando hay crisis hay oportunidades para, digamos, bueno, decir, bueno, el paño no se puede exportar de afuera, lo hacemos acá. Y bueno, con eso me refería a las mesas, pero si tampoco hay un volumen que está explotando la disciplina como para decir, traemos mesas de afuera. Porque vos vas, recorres los pueblos del interior del país y hay mesas dando vueltas a la venta. Desarmadas, aunque sea. El tema, por ejemplo, del paño
A mí me parece, una vez hablando con el Cabezón, con Pepe Loyú, dice, el paño requiere, yo no, debe ser algo complicado porque requiere de un cierto tiempo de experiencia. Imagínate estas empresas que son de tantos años como Gorina, Simoní. Requiere de una cierta cantidad de años de experiencia, no solo los materiales, me parece, José. Me parece que por ahí sería difícil. Yo te vuelvo a repartir. Yo creo que el problema nuestro está en que hoy, y más ahora con esto de esta crisis que vamos a pasar ahora, va a estar imposible, inclusive va a haber muchos clubes que le va a costar hacer el torneo del año, ¿viste? O sea, está todo, ahora todo, vos imagínate con el dólar a 120 pesos, ¿cómo vas a hacer para cambiar el paño? O sea, va a ser muy difícil todo, y la mesa ni hablemos, fabricar una mesa acá, yo no conozco, o sea, debe haber gente que fabrique sin duda, pero hay que ver de que sean para lo que nosotros practicamos, ¿viste? O sea, que la mesa quede en condiciones para poder jugar bien, pero de todas formas hoy no veo yo... Ahí dice Rafael Hernán González que en Argentina hay gente que puede hacer el mueble. Habría que reciclar las pizarras. Bueno, las pizarras por el mundial, ¿te acordás que se plancharon? En Necochea, José, 2017, se plancharon todas las mesas y quedaron bárbaras. No, las mesas en Necochea estaban preciosas, las cuatro que se jugaron, no, las seis de abajo, o cinco había abajo, si no me equivoco. Sí. Las cinco de abajo no estaban lindas. Yo jugué ahí la clasificación, yo jugué un montón de partidos, cuando tuve que jugar la quali, y gané la quali. Las de abajo, nada que ver con las de arriba. O sea, las de arriba estaban bellas, las mesas, donde se jugaron... las finales vendemos armado en forma, pero cuando te mandaban a jugar la partida abajo, las mesas eran un horror porque no estaban bien las mesas. José, es más, ocurrieron cosas. Sí, las gomas que se usaron en esas mesas, las cuatro de arriba que vos decís, ¿eran gomas importadas o nacionales? No lo tengo ni idea. Es más, no sé quién arregló las mesas. Sinceramente, no sé si fue el Darío. No sé quién fue el que arregló las mesas. Bueno, las de arriba. La mesa estaban... tenía las mejores gomas, las internacionales tenían. Si mal no recuerdo. Yo creo que las mesas de. Espérate que corro la. Tengo que correr sí o sí la compu porque me estoy quedando sin materia. Las mesas de arriba estaban hermosas, pero las de abajo eran totalmente distintas. Claro. Totalmente distintas. Porque las de abajo se adaptaron para el momento. Ahí sobre la marcha. Claro. Claro, pero no. No estaban bien. Yo te digo la verdad que yo sufrí mucho para jugar, viste, en esas mesas. Y vos fijate, los resultados de algunas partidas eran extraños, viste, hasta jugadores de alto nivel renegaban para ganarle jugadores que, qué sé yo, algún, por decirte, a un, no sé, un español o algún jugador que no era un italiano, o sea, renegaba para ganar un partido porque las mesas estaban raras, no estaban bien los ángulos. Vos que te gustan las teorías, Raúl, no reaccionaban bien las teorías, salían mal las bolas, era raro. Pero las de arriba, las cuatro de arriba, sí, eran un deleite. No, bueno, sé qué banda era. Lo tuyo, Marcelo Bombiliani, dice que las de abajo no estaban... Claro, porque las de arriba estaban preparadas para la ocasión. Inclusive, las de abajo no se iban a utilizar. A último momento se decide que se va a abrir la sala de abajo. ¿Me escuchaste, José? Raúl, era un poco eso. No estaba pensado en que la sala de abajo se iba a utilizar para el Mundial. No estaba pensado. Claro, sí. Sí, es probable que entonces las mesas de abajo no tenían las gomas importadas. Muy probable entonces. No las tenía.
No las tenía, las de abajo no las tenía. Claro, entonces la diferencia es, obviamente que iban a ser diferentes las mesas. Obviamente, porque las mesas, las gomas importadas son diferentes. No hay nada que hacer. No obstante eso, perdón que me meta, pero o sea, no es que hay que felicitarlo a ese club, que es un torneo, creo que fueron uno de los más lindos que se han hecho. La mesa de abajo se usaron mucho más que todo para la quali, ¿viste? Pero después el mundial en sí se jugó prácticamente todo arriba, ¿viste? Estuvo todo muy bien, todo muy bien. Bueno, chicos. Ahí te saluda Federico Gagliardi, José, el ultra de Andrea Cuarta, le mandamos un abrazo. Mandale un fuerte abrazo, mandale un fuerte abrazo al loco ese. Dejó algún ese corazón roto en Necochea, Federico. Me hace acordar a un amigo, que viste que hay muchos refranes, ¿no? Muchas bromas así medias cortitas, pero no me acuerdo ahora cuál era el chiste, ese que... bueno, no me acuerdo, ya lo voy a recordar. A Rizzo, cómo lo cargan acá en Necochea, Daniel Rizzo. Viste que por ahí alguno que tiene confianza le dice, no, vos sin... lo cargan, viste. Bueno, no sé ahora cómo es el tema. Bueno, chicos... ¿Vamos cerrando? Como quiere usted, Martín. Bueno, pedir disculpas, hoy no tuvimos un buen día desde lo técnico, desde el aporte técnico, pero bueno, mañana tenemos revancha nuevamente. Me termino un poco, me molesta cuando la parte técnica no responde, pero bueno, sabemos también, Raúl, que cada vez que queremos dar un pasito adelante, es como que quedamos expuestos, ¿no es cierto?, alguna eventualidad que pueda surgir. Pero bueno, todo sirve para ir mejorando. José, gracias por el tiempo. Te mandamos un abrazo grande y esperemos pronto vamos a estar charlando con vos, porque aparte nos encanta dialogar con vos. Y nada, no, tenés que te vamos a hacer un lugarcito, y apelando siempre a tu generosidad para que quieras estar, aunque sea una vez a la semana, tenemos que dialogar con vos. Dale, dale, un gusto realmente. Digo, sí, contá conmigo cuando te haga falta. Así que estamos para lo que necesiten, y comentar los partidos que quieran y charlar lo que tengan ganas. Va a ser siempre un gusto. Un saludo a todos y bueno, nos estamos manteniendo en contacto. Escuchame, José, si me da el ok, me permite, quiero pasar el videíto que no lo vieron. Los que no lo vieron, te quiero pasar un videíto. ¿Tenés cómo ver ahí vos? Sí, yo lo estoy viendo, no sé qué video. Está parado en la pantalla, no sé qué cosa. No se ve nada, yo quiero pasar un videíto. Ahí lo mando, mirá. Pará, vamos a hacer una cosa. Ahí lo mando el video, a ver si lo alcanzás a ver. Очень мало людей, на самом деле, очень плохая музыка. А зачем вы пришли сюда? Я думал, намного лучше будет это все. И очень плохая музыка, просто очень плохая музыка. Я думал, намного лучше это все будет. Столько раз сюда ходил, было намного лучше. Ну и на этот раз как-то не удалось. Во-первых, народу мало, музыка не очень. А что за направление? А? Что за направление? Направление? Мало людей, очень мало людей для такой музыки. Очень мало. Очень мало народу, Бесплатная музыка. На самом деле, очень плохая музыка. А зачем вы пришли сюда? Я думал, намного лучше будет это все. И очень плохая музыка, просто очень плохая музыка. Я думал, намного лучше это все будет. Столько раз сюда ходил, было намного лучше. Ну и на этот раз как-то не удалось. Во-первых, народу мало, музыка не
не очень. А что за направление? А? Что за направление? Направление? Какое направление? Bueno, ahí estaba el videito. Ya después te lo voy a mandar para que lo veas tranquilo, José. Es en homenaje a nuestro compañero, ¿eh? Bueno. Dale, mándamelo. Bueno, chicos. Bueno, capo. Gracias, José, por acompañarnos. Saludamos a todos los que están del otro lado, ¿eh? Compa. Dale, Raúl, un abrazo grande. Y de Martín, otro para vos. Y bueno, nos mantenemos en contacto. Dale. Todavía no te... Para vos. No te salgas de la imagen, ¿eh? Ahí nos despedimos y ya nos vamos todos. Amigos de la disciplina del billar, gracias por acompañarnos. Disculpen si hay alguna eventualidad en el día de hoy en la parte técnica. La vamos a ir mejorando como siempre. Nos vemos mañana. Buena competencia. When you call on me
I get wings to fly.